Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. El tema, como está ahí en la pantalla, dice la investidura del Espíritu Santo. Maravilloso el nombre del Señor. Hermanos, vamos a ver un tema muy importante. Como el día de ayer le estaba comentando o lo estaba adelantando un poco, es importante poder conocer lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como apartados de Dios, hermano. Amén, porque hemos sido apartados por Dios para que, dice la Biblia, para que seamos luminares en medio de este mundo, para que seamos también instrumentos escogidos en las manos de Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Yo creo que la gran mayoría, por no decir casi todo el pueblo de Dios que sigue el Evangelio, que sigue el camino de Dios, conoce este pasaje de la Biblia donde dice que Dios nos ha hecho un pueblo escogido. Amén. Aquel pueblo o aquella gente que nunca había alcanzado misericordia, pues ahora hemos alcanzado misericordia. Alabanza al Señor. Y nosotros que nunca habíamos tenido la oportunidad de poder también gozar de la promesa de Dios, ahora podemos gozar de la promesa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las promesas en un primer momento vino para el pueblo de Israel. Todo lo que Dios había hecho para bendecir y para formar un pueblo santo, ese era el pensamiento de Dios de un principio, que escogió a una familia, o en principio a un hombre. Amén. Lo escogió, ¿para qué? Para que a través de ese hombre Dios pueda bendecir a toda la tierra. Por eso la Biblia dice que de la simiente de ese hombre iba a venir la bendición para todos los hombres. Maravilloso el nombre del Señor. Y todos conocemos la historia que Dios escogió al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel, en un tiempo de la historia, muchos se levantaron para poder desaparecerlo, poder destruirlo, poder quitarlo de en medio de este mundo. Pero lo que no sabían a los hombres, que había una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Y el pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel. El pueblo amado por Dios es el pueblo de Israel. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener también en cuenta de hacer algún comentario fuera de lo que nosotros no conocemos. Porque a través de la Biblia sabemos que hay promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Es verdad que espiritualmente el pueblo de Israel está en una decadencia terrible, hermano. En una ruina terrible. Y son casi ni el 1% que llega a poder llegar a un nivel espiritual de rendir una verdadera adoración a Dios. Amén. Lamentablemente, en ese pueblo escogido de Dios se practican muchas cosas que son lamentables y son muy horribles en la presencia de Dios. Amén. Pero son cosas que eso se va a encargar Dios. Amén. Por ejemplo, hubieron un presidente en particular en Latinoamérica que levantó su voz y maldijo al pueblo de Israel. Y en poco tiempo ese hombre murió. ¿Se da cuenta? Hay que tener cuidado, hermano. Amén. Es verdad que el pueblo de Israel, repito, no está en un nivel espiritual que agrade a Dios, pero hay promesa de parte de Dios, hermano, para ese pueblo. Nosotros somos un pueblo totalmente diferente. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los escogidos de Dios, que hemos venido a ser hijos de Dios, hermano, por la sangre de Jesucristo,
que antes nosotros no habíamos alcanzado misericordia, antes nosotros no habíamos sido hechos llamados pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, para demostrar su amor por cada uno de nosotros, envió a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz y a través de su sacrificio pudiéramos nosotros obtener y alcanzar la salvación de nuestra alma. Maravilloso el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener eso en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que enseña la palabra de Dios, y así poder rendir una adoración y un culto agradable a nuestro Dios Todopoderoso. Maravilloso el nombre del Señor. Él dice la palabra de Dios, si usted me puede acompañar. Vamos a ir entrando poco a poco. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. El apóstol Pablo mencionó en algún momento de su viaje misionero y enseñando al pueblo, que para él no era molestia poder recordarle siempre la palabra de Dios al pueblo. El apóstol Pedro también lo dijo en una ocasión, que no era ningún problema para él poder recordar. Y eso es bueno, hermano, recordar siempre lo que dice la palabra del Señor. Amén. Como seres humanos, nosotros, de alguna manera, ya sea en lo más alto o mínimo, el ser humano tiende siempre a olvidarse las cosas. Amén. Pero Dios nos ha dejado la Biblia, y a través de la Biblia nosotros podemos leer y recordar lo que ya nos, en un momento, nos han enseñado la palabra de Dios. Por eso es bueno, hermano, poder recordar siempre. Mire lo que dice en Romanos, capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña al pueblo y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando dice aquí que tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no quiere decir que vamos a sacrificarlo literalmente, que nos vamos a cortar, nos vamos a degollar, nos vamos a hacer algún daño en nuestro cuerpo. Tampoco eso no se refiere, hermano. Amén. Está hablando en un sentido de que yo tengo que estar consciente que todo mi cuerpo tiene que estar en sacrificio vivo cuando yo vengo a rendir un culto a Dios. Amén. Yo no puedo venir al culto y mi mente está en otro lado, por ejemplo, ¿no? Porque algunos, yo tengo que decirlo, hermano, porque es para enseñar al pueblo. Algunos están en medio de la iglesia, supuestamente están sus cuerpos en la iglesia, pero su mente está vagando por otro lado. Están despistados por otro lado. Él le dice: hermana, hermana, hermano, ¿estás aquí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, eso es lo que nos hace recordar la palabra. Dice: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y mire cómo dice, hermano, otra vez, lo que sigue: santo. O sea que no solamente, amén, yo estoy consciente, yo sé que estoy aquí, estoy en este lugar que Dios ha levantado, y este lugar es la casa de Dios. Amén, estoy consciente. Pero no solamente es eso, sino que dice que también ese sacrificio tiene que ser santo. O sea que, hermano, cualquier creyente no puede ofrecer un sacrificio a Dios o rendir un culto a Dios de cualquier manera. Amén. Por eso hay que tener en cuenta, hermano. Por eso, ¿por qué muchos creyentes no gozan de la bendición de Dios? No alcanzan el gozo de la salvación. Están en la iglesia, pero no tienen el gozo de la salvación. ¿Quién dijo eso? David. David dijo no. ¿Por qué? David dijo: devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué lo dijo? Porque él había experimentado, hermano, la salvación y el gozo de Dios en su vida.
Amén. Pero cuando él pecó, cuando él hizo caso a las cosas del mundo carnal, del pecado y la influencia también de las tinieblas, de los demonios, hermano, uno cae totalmente de la gracia de Dios. Y uno sale de la presencia de Dios y pierde el gozo de la salvación. Por eso, hermano, hay que siempre estar meditando en mi corazón y en mi mente cómo yo estoy delante de Dios. La Biblia dice que, usando al apóstol Juan, si no me equivoco, dice la Biblia: hijitos, si vosotros habéis pecado delante de Dios, abogado tenemos. Yo le digo, yo le pregunto algo: ¿quién no peca de alguna u otra manera? De alguna u otra manera pecamos, hermano. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es inconscientemente yo peco. Amén. O hago unos pecados que me gana la influencia de la carne. Amén. Y en lugar de demostrar mi gozo de la salvación, pues hago más caso a mi carne o a mi humanidad. ¿Por qué? Porque veo que mi hermana me está mirando toda seria, toda molesta. Supuestamente yo creo que es así. Entonces yo también lo voy a pagar con la misma moneda. Lo voy a mirar serio, lo voy a mirar molesta. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, son cosas que nosotros no podemos ceder a las cosas de esta humanidad. Porque la cosa, dice la Biblia, que los frutos de la carne no tienen nada que ver con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Es gozo. Otro fruto del Espíritu es paz. Oiga, hermano, hay que preocuparse, hay que mirar en todas esas cosas. Que en el creyente tiene que haber gozo de Dios. El cuerpo puede estar muy cansado, el cuerpo puede tener mucha aflicción, por ese gozo, por esa paz que es el fruto del Espíritu Santo, no se puede ir en la vida de un creyente, hermano. Aunque usted no diga amén, aunque nadie se goce, aunque nadie salte, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. ¿Qué más dice la Biblia? Que uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es paciencia. ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Qué más? Benignidad. ¿Qué más? Templanza. ¿Qué más? Fe. Son frutos del Espíritu, hermano. Que en el creyente tiene que estar, pues, floreciendo. Algunos se preocupan, preocupado por sus cosas terrenales de este mundo, por sus cosas carnales, por su cuerpo. Yo no digo que ahora usted ande todo sucio, todo roto. No estoy hablando de esas cosas. Hablo, cuando yo digo que uno se preocupa por su cuerpo, está hablando de su egocentrismo, de su idolatría personal. Porque eso se nota claramente, hermano, en la vida de una persona cuando se preocupa por su vida personal. Y es un ego personal. Amén. Y ahí no hay un florecimiento de los frutos del Espíritu Santo. Ahí lo que hay es fruto de la carne. Alabanza al Señor. Por eso hay que preocuparnos cada uno de nosotros, que en nosotros hay ese florecimiento, hay ese fruto del Espíritu de Dios, hermano. Por eso digo, el cuerpo puede estar cansado, puede estar afligido, atribulado por muchas pruebas, por muchas situaciones adversas que vengan a nuestra vida, pero los frutos del Espíritu no se pueden ir en la vida de un creyente. No importa en la condición que esté ese creyente, siempre va a estar presente los frutos del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Hablo del verdadero creyente, ¿no? Porque también hay falsos creyentes, ¿ah? Eso enseña la Biblia, hermano, y hay que enseñar al pueblo eso. Porque la gente se cree cualquier cosa, se cree cualquier engaño, cualquier mentira. Ah, no, si tú eres una hija de Dios, ven, trae tu diezmo, trae tu ofrenda. Aquí no importa tu diezmo ni tu ofrenda.
Aquí lo que importa es que tu corazón tenga los frutos del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo venga a levantar su iglesia, no, Él no te va a decir, ¿y cuánto tú has ofrendado? ¿Y cuánto tú has diezmado? No. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, Él va a mirar si ese corazón tenía los frutos del Espíritu Santo. Alabanza al Señor, hermano. Hay mucha gente que están preocupados, que quieren correr a dejar sus diezmos, dejar sus ofrendas, pero no están preocupados en ver su corazón cómo está delante de Dios, si tiene el gozo, si tiene la paz, si tiene la salvación, hermano. Si tiene la templanza. Y no le he dicho lo último. Si tiene la fe. Eso no es lo último tampoco. Viene otro. Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Amén. Por eso David, cuando pecó delante de Dios, el terrible pecado que hizo David, mire hermano, un hombre usado poderosamente en las manos de Dios. Dice la Biblia que David fue escogido por Dios mismo. Amén. David lo escogió porque Saúl hizo lo que le dio en gana. Y salió del propósito de Dios, salió de la voluntad de Dios. Por eso Dios también ya se había escogido a otro, para que pueda gobernar a su pueblo. Y cuando fueron a buscar a David para ungirle como rey, mire hermano, David se encontraba haciendo el trabajo y obedeciendo a su padre, porque eso demuestra, hermano, en la vida de un creyente, la obediencia no al hombre, la sujeción no al hombre, porque de nada vale, hermano, yo tengo que decir claramente, de nada vale que el hombre se sujete y obedezca al hombre, si en su corazón no hay una obediencia a la palabra de Dios. Eso de nada sirve. Porque lo primero es lo primero. Lo primero es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si yo no obedezco la palabra de Dios, entonces lo demás no va a dar resultado. Lo demás no hay ninguna forma de bendición que yo pueda alcanzar cuando el creyente desobedece con toda conciencia la palabra de Dios. Alabanza al Señor, hermano. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día con los creyentes modernos, los creyentes tecnológicos. Amén. Que no quieren correr a una iglesia con la libertad que tenemos en este lugar de venir a congregarnos, hermano. Ahora quieren, por la tecnología, quieren ahí acostadito, echadito, tomando café ahí en su costado. Así quieren congregarse. ¿Ah? Y no quieren venir a congregarse en una iglesia, hermano, donde tenemos libertad para buscar a Dios, donde tenemos libertad para cantar a Dios, donde tenemos libertad para que todos juntos podamos recibir la bendición de Dios, hermano. Y es más, la Biblia lo dice, no lo enseña. No dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, si uno deja de congregarse, ¿qué quiere decir? Que ya tomó como costumbre el no congregarse. ¿Se da cuenta? Esto no es solamente para el pueblo, sino que para todos por igual, hermano. Ya sea para los que están ahí, el pueblo, como para los líderes también. Los líderes tienen que ser el ejemplo, el primero que tiene que estar en la iglesia. Amén. Alabanza al Señor, hermano. Y mire, y el otro fruto del Espíritu Santo, si usted no lo sabía, es el amor. Oiga, hermano, es fácil reconocer a un creyente cuando tiene el amor de Dios en su corazón. Niño, 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 siéntate tranquilo, por favor. Es fácil reconocer a un creyente cuando tiene el amor de Dios. Amén. Cuando tiene el fruto del Espíritu Santo en su corazón, que es el amor. ¿Y el amor qué nos lleva? ¿A burlarme de mi hermano? ¿Eso me lleva a hacer el amor? ¿Eso me lleva a hacer el fruto del Espíritu del amor, a burlarme de mi hermano? ¿A hacer un tropiezo para mi hermano? ¿A calumniar a mi hermano? Hablar mal de mi hermano, eso no hace el amor de Dios.
Lo que hace el amor de Dios es perdonarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Teniendo misericordia los unos por los otros. Y si yo veo a mi hermano que no se da cuenta que está yendo por un camino equivocado, yo voy y lo exhorto con la palabra. Eso es demostrar el amor a mi hermano. Pero un líder o un creyente que no tiene el amor, pues no le interesa, no se preocupa. Y un líder peor, ¿no? El líder está más preocupado por el dinero que por la salud espiritual de los creyentes del pueblo. ¿Cuándo trae su ofrenda a la hermana? ¿Cuándo trae su diezmo a la hermana? Y dicho sea de paso, las ofrendas y los diezmos que entran en una iglesia son para pagar la misma iglesia, hermano. El mismo local. ¿De dónde se paga la luz? ¿De dónde se paga el internet? ¿De dónde se pagan los equipos que salen en la iglesia? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se paga este equipo? ¿Así por obra y gracia, por magia? No. Eso se paga, hermano. Pero todo eso sale de las ofrendas y los diezmos que el pueblo de Dios voluntariamente, repito, los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Dios voluntariamente viene a entregar para el avance de la obra de Dios. Porque si usted lo trae obligadamente, eso no es bendición para su vida, hermano. O sea que si usted trae su diezmo y su ofrenda obligado, presionado por un líder, oiga, hermano, eso no tiene bendición para su vida. Y ese líder es un mentiroso y un asalariado. Y no ama al pueblo de Dios y no ama las almas también. Maravilloso el nombre del Señor. Yo puedo testificar, hermano, que por la gracia de Dios, Dios nos ha ayudado hasta aquí en poder cumplir con todos los pagos y con toda la responsabilidad y los compromisos dentro de la casa del Señor. Y no hemos tenido la necesidad de ir a tocar a la puerta de alguien. Hermanita, por favor, diezma. Hermanito, por favor, ofrenda. No, hermano. Porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Aquel que dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata. Y si un creyente, Dios está que le pone en su corazón en apoyar económicamente la obra de Dios y no lo hace, eso va a rendir cuenta delante de Dios esa persona. Pero la obra de Dios va a seguir adelante, ya sea con tu apoyo o ya sea con a quienes se disponen su corazón en apoyar la obra de Dios, hermano. Alabanza el nombre del Señor. Porque Jesús también lo dijo, el obrero es digno de su salario. Y cuando vayan a predicar, pues no lleven mucha carga, no lleven muchas cosas. Vayan libres, vayan sueltos. Porque el obrero es digno de su salario, dijo Jesús. Amén. Pero ¿cómo sucede eso? Porque Dios es el quien suple las necesidades de la obra de Dios. Dios es quien toca los corazones, hermano, para que la obra de Dios avance. Y yo lo voy a testificar, hermano. Hasta la fecha, cada tiempo X, hasta la actualidad, nosotros vemos las manos de Dios en este lugar que Dios nos está proveyendo para seguir avanzando, hermano. Amén. Aunque no veamos las almas que están viniendo, corriendo, y el pueblo y el local está lleno, pero nosotros estamos siendo un testimonio en el lugar donde Dios nos ha puesto, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Y como le dije a una hermana, ya sea con uno o con dos, nosotros vamos a seguir adelante. Porque nosotros no nos motiva la iglesia llena. Lo que nos motiva es los frutos del Espíritu Santo y el amor de Dios que hay en nuestros corazones para seguir haciendo la obra de Dios, hermano. Alabanza el nombre del Señor. Alabanza el nombre de Jesús, hermano. Porque repito, hermano, de nada vale que un lugar esté lleno, pero si esos corazones no están rendidos, no están humillados, y no quieren obedecer la palabra de Dios y están conscientes ahí sentados en un lugar, en una iglesia, y no quieren humillarse, no quieren obedecer y no quieren rendir su vida a Dios, hermano. Y así están ofrendando y así están diezmando. Maravilloso el nombre del Señor. Esas cosas tenemos que conocer a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice
lo que sigue diciendo, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Ajá. Vamos tomando en cuenta lo que paso a paso lo que la Biblia nos dice, nos enseña y nos exhorta en sacrificio vivo, consciente. Mente, cuerpo y alma, todo consciente. Amén. ¿Por qué? Porque en la iglesia se necesitan, por ejemplo, las manos también. ¿Usted lo sabía o no? ¿Para qué se necesitan las manos? Para alabar a Dios, por ejemplo, ¿no? Para aplaudir. Y no solamente para aplaudir, sino para levantar a la mano al cielo y decirle gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo. Y no solamente eso, sino que las manos también en medio de la obra de Dios, de la iglesia, también son útiles para apoyar, para ayudar, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Y no estoy esperando que me digan, hermanito, por favor, ven, ayúdame. Si yo estoy mirando la necesidad que hay en la iglesia, hermano. Yo estoy mirando lo que hace falta. Por ejemplo, vean, ven un papel tirado en el suelo y yo soy indiferente y no me levanto a usar mi mano para levantar ese papel, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Eso también es estar útil, mi cuerpo, todo útil en las manos, en las cosas de Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Y mire lo que sigue diciendo. En sacrificio vivo, santo, cuando dice aquí la palabra, la Biblia, santo, que quiere decir que nuestro cuerpo tiene que estar limpio y apartado de todo pecado, hermano. Amén. Porque Dios no recibe un sacrificio ni un culto cuando un hombre o una mujer viene con su cuerpo sucio y embarrado de pecado. Alabanza al Señor. Dios recibe un sacrificio y un culto de un hombre que primero se preocupa cómo se va a presentar delante de Dios. Y antes que se presente, se humilla a Dios y pide perdón por su pecado y viene a ofrendar su ofrenda y su sacrificio a Dios. Alabanza al Señor, hermanos. La Biblia también le enseña, hablando del sacrificio y de la ofrenda, la Biblia enseña que dice, si tú cuando vienes a entregar tu ofrenda o tu diezmo y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, tú eres consciente que tu hermano tiene algo contra ti, antes de entregar tu ofrenda o tu diezmo, ve y reconcíliate con tu hermano primero. ¿Se da cuenta eso, hermano? Que Dios no está preocupado por nuestra ofrenda ni por nuestro diezmo. Dios está preocupado primero por la salud espiritual que hay en nuestra alma. Eso es lo primero, hermano. Lo otro, ya Dios se encarga de bendecirnos, hermano. Así como Dios lo hizo con la vida de Elías. Dios mismo, hablando al profeta Elías, le dijo, Elías, parafraseando, ¿no? ¿Está escuchando, niño? Parafraseando. Dios mismo le habló a Elías. Le dijo, Elías, levántate y ve para allá. Porque yo he dado orden. Escucha, iglesia. Escucha, pueblo de Dios. Aunque en medio del pueblo muchos creyentes endurezcan su corazón para apoyar la obra de Dios, Dios se encarga de dar orden a quien Él quiera ordenar. La Biblia así lo dice. Yo he dado orden a quien, a una viuda, para que te dé tu sustento y tu alimento. Oiga, hermano, todas esas cosas que nos enseña la Biblia nos motiva a confiar más en Dios. Nos motiva y alienta nuestro corazón a creer en Dios. Y a mirar la palabra de Dios y a obedecer lo que enseña la palabra de Dios. Y confiar que Dios tiene el control de mi vida. No importa en la situación adversa que venga a mi vida. Dios está presente en ese lugar, hermano. Para ayudarme, para fortalecerme. Pero hay algunos que fácilmente se derrumban, hermano, se tiran al suelo. Ven un escándalo, se murió mi hijo. No se levantan y están muertos espiritualmente. No se levantan, hermano. Y a ese muerto, que me perdonen,
Pero ya ese muerto ya lleva como 5 años, 6 años, 10 años y todavía están ahí en el suelo. Y no se levantan a ser fortalecidos por Dios, a ser llenos del poder de Dios, hermano. Y no se levantan a ser instrumento en la mano de Dios, en el hogar, en la familia, en la sociedad, donde Dios nos lleve. Maravilloso el nombre del Señor. Oiga, hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Aleluya, hermano. Ese me da gozo, la verdad. Porque Dios es un Dios de vivo. Dios no muere en el panteón. ¿Ah? ¿Está escuchando o no? Vino un hombre y le dijo a Jesús: Jesús, maestro, yo quiero seguirte, pero déjame primero que vaya a enterrar a mi padre, a mi madre, a mis padres. Y Jesús se volteó y le dijo: ¿qué tienes tú conmigo? Yo no te he dicho nada. Parafraseándolo, yo no te he hecho nada, dijo Jesús. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Oiga, hermano, ese es maravilloso, hermano. Porque ahí salió a relucir la hipocresía del corazón de ese hombre. Eso es lo que hay en medio del pueblo de Dios: mucha hipocresía. Hipócritas. Porque eso es lo que hay en su corazón. No era que sus padres estaban ya muertos y él tenía que ir a enterrarlos. No. Era que él quería seguir viviendo bajo el amparo de su padre, bajo el sustento de su padre, muchos años, y después cuando se murieran sus padres en 10, 20, 30 años, ahí recién quería seguir a Jesús. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Si ya lo ocurrió hace muchos años en el tiempo de Jesús, hoy también está ocurriendo eso. Mucha gente hipócrita no quiere seguir a Jesús, hermano, porque están encerradas en su placer, en su engaño del diablo, del mundo, del terreno, de algo terrenal, pasajero, y dando lugar a su influencia carnal, pecaminosa, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Maravilloso el nombre de Jesús, hermano. Y mire lo que sigue diciendo: no solamente vivo ni santo, sino que también agradable a Dios. ¿Ah? ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Que yo cuando vengo al culto, yo cuando vengo a presentar un sacrificio a Dios, yo cuando vengo a rendir un culto a Dios, no puedo venir de cualquier manera, hermano. No puedo venir, tengo que hacerlo el esfuerzo de venir de la mejor manera posible. ¿Para qué tienes guardado una falda ahí que puedes ponerte con mucho gozo, con mucha libertad para venir a la iglesia? ¿Por qué lo tienes ahí guardado? Y vienes a la iglesia con lo más viejo, con lo más sucio, con lo que no sirve. Y tienes las cosas ahí preciosas, lindas, que te ha costado mucho dinero. No te quieres poner porque lo tienes ahí separado para un evento especial. O sea que venir al oculto no es un evento especial. El venir al oculto es un evento especial, hermano. Muy especial. Que todos los eventos terrenales en este mundo. Por eso yo vengo así, en la casa de Dios. Todo en traje, con traje, lo mejor posible. Y doy gracias a mi esposa que me plancha la ropa. Que Dios la bendiga, ¿no? Alabanza al Señor. Pero hay que preocuparse por eso, hermano. Los niños también tienen que, desde pequeño, venir de la mejor manera posible a la casa de Dios, hermano. Y si yo puedo comprarle un mejor zapato, un mejor traje, un mejor pantalón, una mejor blusa, oiga, hermano, eso agrada a Dios. Tampoco yo no voy a cometer locura y de endeudarme por el hecho de que yo quiero tener una ropa bonita para venir a la iglesia. Tampoco no haga eso, hermano. Amén. Pero hagamos lo posible de venir de la mejor manera posible, agradable delante de Dios. Maravilloso el nombre del Señor, porque hay algunos que ven la casa de Dios como cualquier cosa, hermano. Y no lo ven en la casa de Dios como un lugar de bendición, donde la presencia de Dios se mueve en ese lugar, donde el Espíritu Santo ministra nuestra vida, restaura nuestra vida y rompe toda cadena, atadura espiritual de las tinieblas, hermano. Alabanza a Jesús. Y doy gracias a Dios por eso, hermano. Cuando yo entendí esa cosa, pues gloria a Dios. Ahora voy a ir al oculto
todos los días vienen con traje. Alabanza al nombre del Señor. Me dijo una vez un familiar, lo fui a visitar, me dijo el familiar, tú te ves bien guapo con el traje, pero métete la mano en el bolsillo, no hay nada en el bolsillo. Es verdad, hermano. El sinónimo para este mundo de tener traje, de tener buena ropa, es que ese hombre o esa mujer tiene dinero. Pero el sinónimo del buen estar bien presentable en la casa de Dios no es sinónimo de tener dinero, es sinónimo de venir a darle un culto agradable a nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Porque nuestro Dios Todopoderoso se merece lo mejor y más que todas las cosas de este mundo, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Por eso los muchos creyentes, hermanos, no alcanzan la bendición de Dios, no gozan de la bendición de Dios, no gozan de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen en poco las cosas de Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está el asunto, hermano. Cuando nosotros dejamos de ver lo que dice la Biblia, dejamos de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, pues no conocemos cómo podemos llevar una vida agradable delante de Dios. Y vamos cometiendo torpeza y vamos pecando inclusive algunas veces y vamos tropezando. ¿Por qué? Porque no atendemos lo que enseña la palabra de Dios. ¿Acaso quiere Dios que nosotros vivamos siempre así arruinados espiritualmente? ¿Acaso quiere Dios que nosotros vivamos engañados por la mentira del diablo? ¿Acaso quiere Dios que nosotros vivamos en una condición de que mi vida esté llena de odio, de amargura? No, hermano. Lo que quiere Dios y el deseo de Dios es lo que dice su palabra. Que haya los frutos del Espíritu en nuestro corazón. ¿Quién no desea tener el gozo de Dios, hermano? Aunque yo sepa conscientemente que me estén calumniando, me están hablando contra mí, pero yo tengo paz en mi corazón. Yo tengo gozo en mi corazón. ¿Se da cuenta? Aunque yo sepa, y aunque yo lo esté escuchando inclusive, o yo lo esté mirando, pero yo tengo el gozo de Dios en mi corazón. ¿Se da cuenta, hermano? Hay que preocuparnos por esa cosa, hermano. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos ha querido meter por esta parte, para que nosotros entendamos lo que es la obra del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador, estaba hablando de que el otro Consolador le iba a recordar siempre las cosas que Jesús nos había enseñado a sus discípulos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, en recordarnos siempre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en esa condición espiritual agradable delante de Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Repito, el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire lo que sigue. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿cómo puedo comprobar si mi culto es agradable o si mi ofrenda es agradable delante de Dios? Cuando yo recibo la enseñanza y la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, repito, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Maravilloso el nombre del Señor.
Y ahora mire lo que dice. No puedo continuar mucho porque tengo que tocar un tema importante. Lamentablemente, la mayoría de los hermanos no han podido asistir, pero el tiempo nos urge de poder hablar un tema que es importante y hay que tratar ese tema. Amén. Hechos capítulo 2, mire lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea que no era fuego, sino era como de fuego. O sea que no era fuego, fuego, sino era como de fuego. Así como Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo bautizado, vio al Espíritu Santo descender como paloma, dijo, ¿no? No era una paloma, sino como paloma, en forma de paloma. Amén. Y aquí dice la Biblia, y de repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén, hermanos. Esa era la promesa y la investidura del Espíritu Santo. No puedo seguir con lo que tenía aquí apuntado. Dios mediante, para el siguiente domingo lo voy a continuar. Pero esta era la promesa que Jesús le había anunciado a sus discípulos en diferentes ocasiones, que el Espíritu Santo iba a venir en las vidas de sus discípulos. Amén. Esa era la promesa que Jesús le había dicho a sus discípulos, que iba a venir sobre la vida de ellos. Amén. Y unos pasajes, un capítulo antes, en Hechos capítulo 1, el versículo 4, Jesús le dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de, ¿qué dice? Dentro de no muchos días. Amén. Hermano, solamente puedo adelantarle un poco, no puedo seguir ya, yo puedo terminar aquí con esto. El Espíritu Santo no solamente se manifestó en ese momento, sino que en varias ocasiones, por la palabra de Dios vamos a verlo, que el Espíritu Santo se manifestó en medio de sus discípulos, de los discípulos de Jesús. Y en toda la historia, después de Cristo hasta la actualidad, el Espíritu Santo ha venido manifestándose en medio de su pueblo, hermano. Amén. Y no solamente la manifestación del Espíritu Santo se generaliza, que todo el mundo va a hablar en lenguas. Es solamente es un detalle del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu de Dios. Pero en realidad, lo que es la manifestación del Espíritu Santo es que da poder al pueblo de Dios, hermano. Amén. Y ese poder de Dios necesita el pueblo para que sigamos adelante en el camino del Señor, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. El siguiente domingo, con la ayuda de Dios, vamos a terminar este estudio, que no apenas he tocado solamente el pasaje bíblico. Hay más cosas que tenemos que conocer por la palabra de Dios y que cada uno de nosotros tenemos que vivir en una experiencia personal. Amén. Y lo digo y lo adelanto, hermano, usted puede pedirle a Dios que le llene de su Espíritu Santo.
Usted puede pedirle a Dios que le llene de ese poder. Amén. El diablo viene con su engaño, con su mentira a la mente. Y dice, tú no necesitas ese poder, tú no, para ti no es. No, el poder de Dios es para todo el pueblo de Dios que se humilla y obedece la palabra de Dios, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Porque Él es bueno, Él es maravilloso. Padre celestial, te damos gracias porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Sigue limpiándonos y perdonando nuestros pecados. Sigue manifestando tu poder en medio de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, en medio de tu pueblo que se humilla, que se arrepiente de sus pecados, que quiere obedecer tu palabra, Señor. Llena con tu poder a tu pueblo. Manifiesta, Señor, ese poder en medio de tus hijos, tu iglesia, Padre. Aviva ese fuego, Señor, enciende esa llama de autoridad, de poder, Dios mío, contra todo engaño, contra toda tiniebla, contra todo ataque del infierno, del maligno, de los hombres, la maldad de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, echa fuera todo engaño del diablo, echa fuera toda influencia de las tinieblas, echa fuera toda obra de la carne, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, inquieta a tu pueblo, inquieta a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, que ese fuego, que ese poder tuyo, Señor, encienda nuestras vidas para poder servirte y adorarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Llena a los niños, llena a los adolescentes, a los matrimonios. Llena a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Desde Biel, Suiza, llega el mensaje a tiempo. Sintonízanos a través de Facebook Live. El mensaje a tiempo. Los domingos a las 10:30 horas, Biel.